is placed upon your legs. You got them scratch marks from rapping on the ledge. I know your story, it won't be up straight. Cause when I'm not there, I know you can't wait. This ain't the first time I caught you out again. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Tú Mismo, como cada semana, como cada jueves, desde el Centro de Producción de Wimes para este canal televisión. Intentamos plasmar aquí todo lo que hace la juventud de nuestro municipio y también del este de la isla de Gran Canaria. Los espectadores son jóvenes, pero también aquellas personas con espíritu joven. Antes de entrar a rebasar el sumario de nuestro programa, les recordamos nuestra dirección de correo electrónico, tumismo@estecanaltv.com. Ustedes también pueden ayudarnos a realizar este programa y para verlo a través de internet todos los programas de la temporada y también el de hoy en www.estecanaltv.com. Ahora sí, vamos a saber más sobre el contenido del programa de hoy. You got them bruises placed upon your legs. You got them scratch marks from rapping on the ledge. Tiempo de la información, tiempo para estar informado de todas esas actividades que llegan desde el espacio joven en la voz del compañero Edu. Hola Chano y hola a todos y todas ustedes, una semana más aquí desde el espacio joven. Les traemos una serie de propuestas de actividades que se celebrarán esta semana. Esperemos que sea de su interés. Y te recordamos que aún puedes inscribirte al curso de iniciación a talleres y recursos lúdicos. Recuerda que es un taller que se celebrará del día 25 de noviembre al día 5 de diciembre y que se celebrará los martes, miércoles y jueves en el local social del Polígono Arinaga. La cuota son 8 euros y es un curso de iniciación teórico-práctica, como bien decía, a la animación de talleres y recursos lúdicos. Y para este fin de semana tenemos en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en Infecar, el cuarto festival del manga de Canarias. Será una serie de talleres, concursos sobre el mundo manga. Recuerda, del 8 al 10 en el Infecar. Bueno, Chano, y esto es todo desde aquí, desde el Espacio Joven. Y ustedes recuerden, nos pueden encontrar aquí en martes y jueves de 5 a 9 en el Cruz Arinaga. También pueden contactar con nosotros a través del teléfono 928-18-96-56 y al correo electrónico sis@guimes.es. Hasta la semana que viene. Y seguimos con más novedades en nuestro programa y en esta nueva temporada. Nos va a acompañar una chica, ella se llama Jessica Morata y nos va a proponer una sección que a ustedes les va a gustar. La moda a tu modo, es una personal shopper que nos va a aconsejar cómo vestirnos. Jessica Morata, bienvenida. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessy Morata y hoy estoy aquí para presentarte un nuevo espacio del programa Tú Mismo. Un nuevo espacio, sí. Un nuevo espacio donde pasar un rato ameno, divertido y donde aprender pequeñas grandes cosas sobre moda y estilo. Sí, has oído bien, moda y estilo. Pero sobre todo, además de aprender pues, muchas cosas sobre moda, que esa palabra nos parece muy grande y muy poco llevable, pues aprenderemos a cómo llevar esa moda, tendencias y ese estilo a nuestro ámbito personal. En resumen, aprenderemos a llevar la moda a tu modo. Como ya he dicho, mi nombre es Jessy Morata y yo soy asesora de moda e imagen, además de diseñadora de moda y complementos y personal shopper. Te preguntarás qué es eso, pues espera que luego te comentaré un poquito, ¿vale? Solo quiero decirte por último, antes de ponerte un poco al día de qué veremos en esta nueva sección o en este nuevo espacio, de qué cositas vamos a hablar.
Vamos a hablar de la importancia de la imagen, vamos a hablar de color, de morfología, de prendas, de complementos, de zapatos, además de personas, sí, personas que se pueden dedicar al mundo de la moda, algunas de ellas, y otras a lo mejor no tanto, pero sí que es verdad que todas están englobadas en algo que está muy de moda, el fenómeno blogger. Vale, de todo esto y mucho más vamos a hablar en este nuevo espacio y espero que te diviertas conmigo aprendiendo y llevando a cabo todos esos truquitos e ideas que vamos a darte. No me quería despedir hoy sin hablarte de dos cositas muy importantes para mí, que son pues un poquito que sepas qué es un personal shopper o a qué se dedica un asesor de moda e imagen. Yo estoy aquí hablándote, sí, soy asesora de moda, soy personal shopper, pero tú me dirás, ¿qué puedes aportarme? ¿Qué me puedes enseñar? Pues puedo enseñarte muchas cosas y sobre todo a sacarte partido, que es lo que realmente nos interesa con buscando entre todo lo que tienes y entre todo lo que nos ofrece el mercado, para que solo vistas o adquieras todo aquello que te va bien, o sea, que vistas solo aquello que te va bien, no porque se lleve, nos tiene que quedar bien, pero también hay cosas que vemos y que no nos atrevemos a probarnos que nos pueden quedar genial. Con pequeños trucos e ideas, como me gusta decir siempre, podemos disimular nuestros defectos y demostrar que tenemos muchas virtudes y de alguna manera resaltarlas. Además, te puedo ayudar a buscar tu propio estilo, muy importante. Debemos siempre llevar un estilo fiel a nosotros, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de vida. Y también algo muy importante es que nos conozcamos y que sepamos qué imagen tenemos y que la aceptemos, por supuesto. Yo te puedo enseñar a conocer tu imagen tal y como es. Ya verás en próximos programas a qué me refiero con esto de cómo conocer nuestra imagen. Y, por supuesto, a que te aceptes tal y como eres, porque de ahí se puede sacar mucho. Todos tenemos virtudes y defectos, cómo no, pero, como te digo, podemos potenciar las primeras y disimular los segundos. Por otro lado, decirte que bueno, que estos pequeños trucos e ideas que te estoy comentando siempre, que pueden parecer, puedes decir, sí, vale, pequeño. Sí, son decirte y confirmarte que son pequeños trucos fáciles de aplicar y fáciles de llevar a cabo con los que verás que sacarás el máximo partido a tu imagen. No sé si te parece interesante, creo que sí. Pues ya sabes, tienes una cita conmigo aquí en el programa Tú Mismo, en el espacio La Moda a Tu Modo. Y no me quiero despedir sin antes hablarte de la importancia de la imagen. Estoy hablando de imagen, estoy hablando de trucos e ideas para sacar máximo partido a tu imagen y tú me dirás, ¿pero por qué es tan importante la imagen? Si dentro igual podemos tener algo mucho mejor, por supuesto. Sí, que es verdad que dentro podemos tener algo muy bueno, muy importante, mucho que aportar, pero yo te quiero hablar un poquito de la importancia de lo que se ve por fuera. ¿Por qué? Porque no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Esta es una frase que yo utilizo bastante para explicar la importancia de la imagen a la gente cuando me pregunta. Y es cierto. Es cierto que debemos llevar una imagen impecable o por lo menos acorde con nuestra forma de ser y con nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque es el primer encuentro que una persona tiene cuando nos ve y es lo que hace que esa persona que nos ve o nosotros cuando vemos a otra nos hagamos una idea de cómo es el otro. Entonces, qué mejor que llevarla si impecable en el sentido que creamos que es lo impecable para nuestra forma de ser, para nuestra forma de vida y para el contexto en el que estemos, ¿vale? Para tener una segunda oportunidad, como ya digo, y demostrar que valemos y que tenemos todo eso dentro, tenemos que llevar una buena imagen. ¿Por qué? Porque la primera impresión es la que cuenta, no nos conocen, no saben lo que tenemos dentro y por eso para mí es muy importante la imagen y creo que para ti también. Podemos llevar, como digo, una buena imagen sin necesidad de gastarnos mucho dinero, sin necesidad de tener cuerpos de escándalo, caras de escándalo, simplemente llevando lo que tenemos y lo que nos da el mercado y lo que tenemos en casa a nuestra propia realidad, a nuestro propio estilo. Además, obviamente tenemos que cumplir unas normas mínimas de higiene y vestuario para que esa imagen quede impecable y sea lo más buena posible. En resumen, yo lo que enseño a la gente y lo que quiero que la gente vea es que debemos aceptarnos tal y como somos.
Debemos aceptar nuestra imagen tal y como es la que tenemos, es con sus defectos y sus virtudes. Todos tenemos defectos y virtudes, y lo que yo quiero que entiendan, sobre todo quiero enfocarme un poco a la juventud, a esos niños, a esos adolescentes que no saben cómo ir pues a una entrevista de trabajo, a una fiesta, al instituto, en el día a día. Pues quiero que sepan que con pequeños trucos no debemos llevar siempre lo que dicten a rajatabla la moda y las tendencias, pero sí que también podemos llevar esa moda y esa tendencia a nuestra forma de ser y a nuestro estilo. Y de ahí, ¿por qué lo digo? Porque la imagen que vamos a dar será una imagen fiel a nosotros, será una imagen real, y a la vez pues será una imagen que cuando nosotros veamos al espejo nos gustará en nuestro día a día, como digo, y siempre. De esa manera lo transmitiremos en la calle, porque nos veremos bien, nos sentiremos bien, y eso lo verán los demás, que al final es lo más importante, porque tenemos que sentirnos bien para que los demás nos vean bien. Hasta aquí he querido pues un poco introducir esta nueva sección del programa Tú Mismo. Espero que hayas pasado un buen rato conmigo y que me esperes para la próxima sección, que hay novedades, hay cosas muy curiosas. Te enseñaré, pues hablaremos de colores, hablaremos de tipos de cuerpo, hablaremos de personas que se dedican por hobby o por profesión real al tema de la moda, como son los bloggers, y mucho más, como una prenda, como un complemento, como pequeños trucos, ideas, pueden sacar el máximo partido de ti, porque de verdad que se puede y te gustará. Te espero aquí para que aprendas a llevar la moda a tu modo. La opinión de los jóvenes la recoge, como siempre, a José Sánchez, que se encuentra en alguna de las calles de nuestro municipio. ¿Tú opinas? Una semana más nos encontramos en el cruce de Linaga para preguntar a nuestros jóvenes sobre temas de actualidad. Acompáñenme, vamos a ver qué nos tienen que contar. Bueno, esta semana nos encontramos con María. Buenas tardes, María. Oye, actualmente se están pensando los del gobierno esto de volver a traer la polémica del aborto, de si el aborto sí o el aborto no. ¿Tú qué opinas de este tema? Yo creo que el aborto es un tema más personal que a nivel político. Yo creo que un político no debe decidir si tú puedes tener o no puedes tener un niño, o si quieres tenerlo o no. Uh-huh. Yo creo que ese sería un tema más personal y que debería decidir la propia mujer, no el político. Bueno, María, muchísimas gracias por tu opinión. Y si ustedes quieren ser como María y dejarnos su opinión de esta semana, no lo duden. Entren con el hashtag Tú Opinas en Twitter y déjennos sus opiniones. Saben que nos importa. Así que les animo a que participen. Yo les dejo hasta la semana que viene. Hoy en nuestro espacio de entrevista vamos a tener a un grupo de teatro no común, impropio. Están con nosotros Abraham Santa Cruz y Efraín Martín. Bienvenidos y gracias por estar en nuestro programa. Gracias. Una compañía de teatro, algo diferente, no común. ¿Qué es Impropio? Impropio es una compañía de teatro improvisado, ¿no? Y somos cuatro locos, eso es Impropio. Porque hay que estar loco para hacer lo que estamos haciendo y tomar esta iniciativa, porque somos, no me equivoco, compañeros, la primera compañía de teatro improvisado, puedo decir que estable. Total. De Canarias, además. Y improvisadores hay en todo el mundo, pero en Canarias, mira tú, que las cosas llegan más tarde y lo hemos tomado nosotros, el testigo. Son pioneros, ¿no?, en este sentido. Sí, ahora ya hay otro grupo ya formado, pero cuando nosotros empezamos hace en enero del 2000... Sí, tú tienes la fecha más clara. En enero. Empezamos en enero, pues nada, no había nadie. Y entonces hemos sido los primeros. Y eso es un orgullo decirlo, ¿sabes? Y tiene una premisa porque ustedes no se conocían antes, ¿no? A raíz de un taller de teatro, o sí, de vista, por lo menos. Eso, no eran, sí, amigos íntimos. Nos conocíamos dos y dos por separado, pero los cuatro en general, no. Ajá. Y todo surge a raíz de un curso, ¿no? Efectivamente. De teatro. Sí, hicimos un curso con un improvisador de Madrid, Miguel Rabaneda, y eso fue en agosto del 2002. Y a partir de ahí pues empezamos a hacer improvisación, a conocer un poco más este mundo, porque es un mundo totalmente diferente a lo que se conoce, y se plantea la idea de hacer una impro en un local. Entonces, venga, vamos a empezar a hacer una impro, no ni cuestión ni de grupo ni de nada. Dentro de la temática de ese curso era, ¿no? Claro, sí, pero se nos ocurrió hacer una impro nosotros, pero no para formar un grupo ni nada, en principio era para eso, para probar, para jugar,
Y al final pues empezamos ahí, pum pum, una llamada a otro local, más locales, y al final pues el grupo que se le ha formado, la gente que nos ha llamado, porque nosotros no, sí. No estaba planteado. Nosotros empezamos sin nombre, sí. Sin camisa, sin norte, porque sí, no sabíamos dónde iba a parar la cosa. Lo que pasa es que, como él dice, una cosa lleva a la otra, y tenemos camisa, tenemos logo, tenemos página en Facebook. También, es importante. O sea, nacen de la improvisación. Sí, sí. O sea, que todo ustedes es improvisado. Todo, todo. En la entrevista. Que algunas preguntas sí pueden ser improvisadas. Total, total. Chicos, son cuatro. Yo les voy a decir que me pongan unos adjetivos a cada compañero, que lo describan. Porque dentro de un grupo siempre hay diferentes carismas, es más tranquilo, más jovial, extrovertido. Así comiencen ustedes mismos, uno del otro. Dale, Efra. A ver cómo me defines tú a mí. Bueno, Abraham es toda la energía que pudiera tener el grupo, los cuatro en conjunto, la tiene él solo. Él es el 90% de la energía y los otros tres somos el 10%. Es pura energía. El día que menos energía tiene, que viene cansado, que viene sin fuerzas, ese día tenemos que agarrarlo para que nos salte. Porque es el que más fuerza tiene, es hiperactivo. Y tiene, es bueno porque nos equilibra mucho también a la hora de trabajar en la improvisación. Porque él tiene ese estatus alto, esa fuerza de la que los demás quizás no podemos usarla tanto porque no nos sale de forma natural. La fuente de alimentación. Sí. Bueno. ¿No? Alimentamos cuando estamos ahora está ahí disimulando. No creo que sí. Ahora estoy corrándome la mano. Abraham de Efraín. Efraín es, para mi modo de ver, es la chispa, es la ingenuidad, es la... Tiene una agilidad mental que yo creo que ninguno de los tres, de los cuatro, lo tenemos, ¿sabes? Se le ocurre cosas que yo estoy haciendo impro con él y digo, ¿pero dónde sacó esto, sabes? Como te coge y te vapulea, ¿sabes? Con su rapidez mental, con su comicidad, porque yo creo que es de los cuatro el que más cómico de todos, ¿eh? Tiene la comicidad, le corre por la pena, ¿sabes? No te puedes quejar. Voy a llorar. No te puedes quejar. Voy a llorar. No te puedes quejar. ¿Y los dos restantes, compañeros restantes? Ayose Casañas, para mi modo de ver, es la mente racional y quien lleva a causa todo, ¿no? Es como el que lila, el que nuestro como manager, productor, todo, ¿sabes? El director poco coordina porque somos los demás también un poco locos y estamos en mil cosas a la vez. Pues él es el que llama, el que consigue, el que hace carteles. Es como la mente racional y el que también dirige el barco. A el padre de la familia. Total, sí. El capitán del barco. Muy bien. Y por último, Miguel puede ser, ¿no? Miguel es, bueno, dicho mal y pronto, un loco playa que trae mucha frescura al grupo. Porque él siempre está divertido, siempre tiene ganas de divertirse, salimos a divertirnos todos, genera como un ambiente también de pase lo que pase, somos optimismo. Amigos, estamos bien y todo va a salir bien. Optimismo y frescura. Y al final lo que nos puede definir a todos como grupo es frescura y... Compañerismo, ¿no? Compañerismo, estamos compenetrados. Somos amigos encima del escenario y abajo del escenario y se nota. Se le transmite a la gente se divierte con nosotros. Con estos elementos y la ilusión, el éxito está garantizado. Y ya es una realidad, actúan en diferentes locales, como buena aceptación. Sí. ¿Qué tal la experiencia en esos locales así, con las personas muy cerca, ¿no? Al instante? Demasiado cerca. Y tenemos que decirlo, que el teatro improvisado, ellos llegan al lugar de ensayo y el guión se lo da al público. Efectivamente. Sí, la gente llega y nada más llegar lo que hacemos es darle un papelito, ¿no? Y la gente escribe un título, que es lo que quiere ver esa noche. O sea, a lo mejor si llega 100 personas, pues 100 papeles diferentes, con ideas muy locas, ¿no? Imagínate todo lo que puede pensar la gente para chinchar ahí a los actores, ¿no? A los improvisadores. ¿No? Sí, de todos los temas habidos y por haber. Hay cosas que si tú nunca me pasara esto, pues pase, ¿no? Y aparte de eso, esos van a ser los títulos de cada juego que vayamos a hacer. Aparte la gente te da una situación, ¿dónde estás? Los personajes también, dice cosas tan bósticas como puede ser hasta objetos. Una vez nos salió a Efraín y a mí ser un jardinero y una regadera. No, un fontanero y una regadera. Sí. O un lápiz y un afilador. Un lápiz y un afilador, fue una de las primeras impros. Y o sea, te dicen objetos cualquiera que te puedas imaginar. Una fusta y un culo nos salió una vez también. se nos ha salido de todo. Y se da la magia porque son personajes inanimados, supuestamente.
pero cuando la gente los ve en escena, claro, es verdad, es verdad, están hablando. Y es magia, la impro es magia, ¿cierto? Sí, 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 sí. El público siempre va a chincharles, ¿no? A retarles, ¿no? Ah, vamos malo a cogerles el fallo. Sí, es muy sí, malo el público. Sí. Pero yo creo que ahí, en esa situación, es cuando más nosotros disfrutamos y sí, cuando sí, más disfrutan ellos. Claro, el reto es... Es el reto y es a veces nos coge a nosotros, nos reímos en escena, ¿verdad? Porque es que no nos esperamos eso. O sea, una primera te larga, una vez nos pasó a Fran y a mí, que tuvimos que besarnos en escena, y era todo el público gritando, bueno, ¡que se besen! Me besó él. Yo con una barba enorme, porque hacía de Judas en Semana Santa, fue una época de Semana Santa, hacía de Judas, y yo tenía una barba grandita, imagínate él verme con la gran barba así, y él hacía, Efraín me miraba en plan de no, 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 y el público gritando todos que se besen, o sea, que pasan cosas que nosotros nos cogen también de impro. Pero estas de cosas impro no se dicen en la tele, porque lo van a pedir otra vez. No, 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 no. Y tienen que improvisar, no pueden repetir lo mismo, ¿no? Claro. Sí, sí, a veces. Eso también es un punto positivo para ustedes, ¿no? Porque ese público que siempre es fiel, vamos a ver si es verdad que improvisan o es que los ensayos tienen alguna muletilla. Claro, sí, verdad. La gente piensa mucho eso, ¿eh? A ver si dice, ¿esta historia de verdad? No, no, dímelo de verdad. Estaba preparado, ¿no? Ya se ven buscando en el Google. A ver si... Lo que pasa es que nosotros nos curamos de eso. Sí, existe. Y lo ponemos en el cubito delante de todo el mundo y ahí mismo sacamos el papel. De hecho, le pedimos a la gente que ellos mismos lo saquen. Saquen el papel y todos han visto que han sido ellos que han llenado el cubo y nunca nos llevamos el cubo adentro, adentro no, sino siempre está están fuera en el escenario. Además, hacemos un juramento inicial sí, en el que dejamos claro que no vamos a hacer nada que no esté improvisado. Muy bien. ¿Cómo es un ensayo de impropio? Las técnicas que tienen, porque bueno, si es improvisado, los ensayos es... ¿Qué diría una persona? Pues esto, vamos a... No, lo que hacemos es... Los papeles que no salen durante esa noche, guardamos esos papeles para improvisar realmente cuando los ensayos con palabras bien, que la gente va a decir realmente. Porque te digo, lo que nosotros pensamos en un ensayo no se va a parecer nunca a lo que la gente dice cuando estamos actuando, ¿no? Porque la gente va a eso, a chinchar. Entonces, todos esos papeles los guardamos y ensayamos con esos propios papeles. ¿Sabes? Porque nos dan mucho rodaje. Sí, y no ensayamos, entrenamos. Eso, realmente, sí, porque no hay nada sí, que ensayar. Se ensaya es cuando una obra preparada, claro, es claro, preparada. Lo que hacemos es eso, trabajar la técnica y la escucha y el juego, ¿sabes? Muchas cosas. La compenetración entre sí, nosotros. Tus ensayos también son improvisados. Sí, claro. Todo lo que tenemos son los juegos, como es el patrón de hacer un juego, pero lo que pueda pasar en un juego lo puedes ver mil veces, que mil veces va a ser diferente. ¿Alguna vez le han acusado de tener a alguien del público para facilitar temas? No. Puede quedar gracioso. Yo no lo he escuchado, eso, todavía puede no. Puede ser gracioso. Todavía no. Todavía no ha pasado. No, no, no me suena todavía nada. No. Llegará el momento, supongo. Seguro que alguien diga algo. Pero en ese momento improvisaremos algo para dejar claro de que no, va a improvisar. Sí. Nace una compañía de teatro improvisado. Hay otra vertiente del teatro. ¿Ustedes se van a especializar en esta o ya están pensando en próximos proyectos? Nada, Efraín y yo somos actores y tenemos nuestros propios proyectos aparte, también aparte de impropio. Y a José y Miguel lo gracioso es que son cámaras de televisión. Sí, son cámaras de televisión y estaban como alejados de este mundo. Bueno, a José menos porque hace monólogos también. Pero en eso estamos. A José hace monólogos, Miguel sí solamente está en impropio y está con su trabajo siendo de cámara. Y Efraín y yo pues hacemos trabajos cine, televisión, lo que salga, ¿no? Sobrevivimos en este mundo. Especializarse en este tipo de teatro que tiene, como ustedes dicen, no hay otro. O si los hay, no están tan rodados como ustedes. Están naciendo. Nos llega a nuestros oídos como que van a seguir naciendo, pero porque la impro gusta. La impro gusta. Así que tienes que venir a vernos una impro. Eso está hecho. O en venir a Wimes algún día. Sí, por ¿no? ejemplo, eso, a eso iba. Aquí hay un teatro nuevo, ¿no? Aquí hay un teatro nuevo, el Teatro Auditorio de Agüimes. Tenemos varios teatros, hay muchas fiestas también, muchas actividades, locales, nocturnos con espectáculos. ¿Y a quién hay que pedirle? Le decimos para... Pues mira, ¿a quién? Pues mira, fíjate en esa cámara. Únete aquí conmigo. Hay muchas concejalías que... Espérate, que se ve la... Que se ve asociaciones se ve la, y colectivos. Se ve el nombre, ahí nos pueden buscar en Facebook. Sí, búsquenos en Facebook y por favor, déjenos actuar en su teatro, que seguro que es muy bonito. Que a la gente le va a encantar. Denle una oportunidad.
No piensan mucho, improvisan. Efectivamente. Llámenos directamente, nos buscan en Facebook. A este número que está, no aparece el número. No, no aparece el número. Sí, también lo vamos a poner. Lo pongan el número en pantalla y nuestro Facebook, Impropio. Impropio, nos buscan y se van a divertir seguro. Seguro que le, si no les gusta, le devolvemos el catering. A los concejales, por favor, llámenos. Sí, me puede llamar hasta las 12 de la noche, ¿vale? Y a nosotros dos, y a José para monólogos también, ¿eh? Sí, a él lo puede llamar más tarde también. Vale. Chicos, muchas gracias. Yo creo que desprenden mucha ilusión. Se ve que gusta lo que hacen y que es una cosa que la han tomado más allá de algo profesional, que puede llegar a serlo y que está haciendo, ¿no? Y a mí solo me queda darle las gracias por estar con nosotros, por enseñarnos un teatro diferente, que es el improvisado. Si quieren decir alguna cosita más. Yo también agradecer a la gente que va a vernos, sinceramente, porque a veces ha quedado gente fuera. Nos ha pasado el hecho de que aforo completo y hay mucha gente que se ha quedado fuera. Entonces, de aquí yo creo que agradecer a todas esas personas que nos apoyan, que les gusta lo que hacemos. Y que es capaz de a lo mejor pagar 3-4 euros por ir a ver una función, que hoy día pagar 3 y 4 euros tampoco es una cosa fácil, como está la vida. Así que yo solamente agradecer a la gente que nos da el me gustan en Facebook, que si nos sigue, que nos van a ver y que del minuto uno se han juntado grupitos que van a vernos siempre. A ellos darle la gracia. Y gracias a todas las personas que nos han apoyado, se lo digo. Muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado hasta el día de hoy. Y también, y sobre todo, al Gallinero Café Arte en Las Palmas, que nos vio nacer y nos dio las primeras oportunidades y lo sigue dando. Y ahí es donde solemos completar el aforo. Así que si algún día, después de pasarse por el teatro nuevo de aquí al ladito, se quieren pasar por el Gallinero Café Arte, pues estamos ahí esperando. Efectivamente. Están invitados. Antes de terminar, tienen colaboradores que a veces les echan una mano también. Sí. Son importantes para ustedes. Romina. ¿Cómo es? Romina, una actriz también. Romina Vives. Esta semana, que Abraham no pudo estar, vino mi hermano, Cristian Martín. También, o sea que hay diferentes personajes. Y lo gracioso es que estamos cada uno en un punto diferente de la isla, ¿no? Sí. Efraín ahora de Santa Brígida, yo de Telde. Bueno, la selección de teatro improvisado, ¿no? De Canarias. A José de Gaete y Miguel de Alsequillo. Pues chicos, gracias nuevamente por estar con nosotros. Mucha suerte en lo personal y también en lo profesional. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes. Y qué decirles a todos los que están a través de la pantalla, gracias también por estar ahí con nosotros y nos vemos dentro de 7 días. You got them bruises, place them on your legs. You got them scratch marks rubbing on the edge. I know your story, it won't be up straight. Cause when I'm not there, I know you can't wait. This ain't the first time.